Vamos a iniciar nuestro estudio de esta hora buscando en la palabra de Dios lo que el Señor Jesús dice que será el punto focal de la controversia final. Pero quizás aún antes de leer Mateo capítulo 24, yo quisiera que nosotros busquemos Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. El apóstol Pablo, por inspiración divina, le escribe a su hijo espiritual, a Timoteo, y Dios le revela al apóstol Pablo cómo estaría el mundo en el tiempo postrero, en el tiempo final, justo antes de la venida del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuándo? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice el versículo 9, mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, dice el versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que aquí hay una tremenda verdad por inspiración de Dios. Sí, los tiempos finales serían peligrosos, malos. Pero también dice aquí que todo, y esto no tiene ninguna excepción, todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Y justamente el tema de hoy es la persecución. Y hoy vamos a aprender por qué Dios permite que sus hijos sean perseguidos.
Algunos dicen, bueno, si Dios es un Dios de amor y es todopoderoso, y si nosotros como seres humanos, si estuviera en nuestro poder, no permitiríamos que nuestros hijos sufran. Porque ¿qué padre no trataría de evitar el sufrimiento de su hijo o de su hija? ¿Qué madre no preferiría que a ella le caiga lo malo antes que a uno de sus hijos? ¿Y por qué si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, amante, permite que sus hijos tengan que sufrir? Claro, en el caso de nosotros como padres, a veces no nos queda otra alternativa. Somos impotentes para manipular las circunstancias, para evitar que ellos tengan que sufrir. No podemos hacer nada. Está más allá de nuestro alcance el evitarlo. Pero en el caso de Dios, si Él es todopoderoso, si Él podría evitar que sus hijos tengan que sufrir, ¿por qué Él lo permite? Y no solo sufrir y ser perseguidos, sino ser vencidos por los poderes aliados que vendrán contra el pueblo de Dios en este tiempo final. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, habla aquí de dos poderes que se van a aliar, se van a unir para trabajar de común acuerdo. Y en lenguaje profético, un poder político o poder político religioso se representa bajo el símbolo de una bestia. Y en Apocalipsis capítulo 13 encontramos no una, sino dos bestias. La primera está descrita desde el versículo 1 hasta el 10. Y la segunda bestia comienza en el versículo 11 a describirse y dice: después vi a otra bestia que subía desde la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Dos bestias. La primera bestia no sube de la tierra, sino que sube del mar. Versículo 1. Me paré sobre la nera del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, coronas. Y luego dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como patas de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y luego dice que esta bestia recibió una herida mortal. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Y de qué manera va a actuar esta bestia? Primero, se levanta contra Dios. Versículo 6. Abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta bestia se levanta contra el Dios del cielo y blasfema contra el templo de Dios que está en el cielo. Blasfema contra los que moran en el cielo, los ángeles de Dios. Y también abre su boca en blasfemias contra el mismo Dios. Ya nosotros sabemos lo que es una blasfemia. No me pierdan ahora Apocalipsis capítulo 13, porque regresamos a seguir leyendo, pero busquemos por un momento en San Juan en el capítulo 10. San Juan en el capítulo 10. A Jesús lo acusaron de ser un blasfemo. Vamos a leer la historia. Dice en el versículo 30 que Jesús dijo estas palabras: yo y el Padre, uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le dijeron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Según la Biblia, ¿qué cosa es blasfemia? A Jesús lo acusaron de ser blasfemo porque él dijo que el Padre y él eran uno. Y agarraron piedras para apedrearlo por blasfemo. Y Jesús le dijo: ¿por qué me apedreáis? Y le dijeron: porque eres un blasfemo. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora les pregunto, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque él era Dios. Pero cualquier otro ser humano que se adjudique a sí mismo el derecho de hacerse uno con Dios, que diga que él y Dios son una y la misma cosa, y que diga que él es como Dios aquí en la tierra, es una blasfemia. Es una blasfemia. Y ya leímos que este poder, que se le llama la bestia, es justamente un poder blasfemo, porque siendo hombre se hace igual a ¿quién? A Dios. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13. Leímos hasta el versículo 6, que decía: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pero en el versículo 7 está lo sorprendente. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Según el entendimiento de la gente, de la doctrina popular, los santos son hombres y mujeres que vivieron en el pasado y que por haber vivido una vida ejemplar, después de morir los canonizaron y los hicieron santos.
eso cree la gente que son los santos. Pero ahí mismo donde tenemos abierto, en el capítulo 14 y en el versículo 12, todo esto está hablando de esa bestia, de ese poder. Comencemos con el 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo 12 dice: aquí está la paciencia, ¿de quiénes? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tú y yo somos contados delante de Dios como santos, porque somos santificados por el Espíritu Santo. Somos lavados del pecado por la sangre de Cristo. Y somos hechos hijos de Dios por su sacrificio. Por eso somos llamados santos, siempre que obedezcamos al Padre Celestial. Volviendo al capítulo 13, y esto es lo perturbador. Es como que nos perturba leer esto que dice en el versículo 7. Y le fue permitido, se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cómo Dios le va a permitir a la bestia perseguir a los santos, hacer guerra contra ellos? Pero lo peor es que dice, y vencerlos. Ante los ojos humanos va a parecer que la bestia gana y los que son fieles a Dios guardando sus mandamientos son vencidos. Porque miren lo que dice en el mismo capítulo 13. Dice en el versículo 15, se le permitió, ¿qué otra cosa se le permitió aparte de perseguir a los santos? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y luego el versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Porque es un número ¿de qué? De un hombre. Y su número es 666. Así que la bestia no es un animal, es un símbolo de un hombre, de un sistema político, de alguien que está en el poder y que se sienta en el trono y se hace adorar como si fuera Dios, y que desata una persecución contra el pueblo de los santos.
vuelvo y hago la pregunta que me molesta. ¿Por qué Dios va a permitir que sus hijos tengan que sufrir y ser perseguidos? Vamos a lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, os odia, sabed que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Ah, esto no comienza con nosotros, comienza con nuestro Jefe Supremo. Comienza con nuestro Señor y Salvador. A Él también lo odiaron. Si fuerais vosotros del mundo, versículo 19, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué entonces somos odiados? Porque no somos del mundo. Porque Dios nos escogió para ser sus hijos. Y como el diablo odia a Dios y a Cristo, cualquiera que esté de su lado también lo va a odiar. Y como los poderes de este mundo están manipulados por la mente magistral de Satanás, entonces los poderes de este mundo van a odiar a todos aquellos que se alisten del lado de Cristo. Así de sencillo. El odio se desata porque estamos de parte del Señor. Él lo dijo. Cuando Él dijo, por mi causa os perseguirán. Por mi nombre os perseguirán. San Mateo capítulo 24, ahora sí llegamos a Mateo 24, que es el sermón profético de Cristo. Dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de qué. De mi nombre, dice el Señor. El odio, el aborrecimiento, la persecución va a ser porque estamos de parte del Señor. Pero también hay una bienaventuranza. Está en San Mateo. En el capítulo 5 y en el versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, gozaos, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, ¿cómo es? Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense. Lo persiguieron a Cristo, persiguieron a los enviados por Él, a los profetas. Y luego Cristo dice algo increíble, bienaventurados sois. ¿Saben lo que quiere decir bienaventurado? Dichosos, felices, pónganse contentos cuando los persigan por causa de mi nombre. Porque vuestro premio va a ser ¿cómo? Grande en los cielos. Pero en esta tierra va a parecer
que la bestia vence a los hijos de Dios. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. ¿Y cómo los va a vencer? Porque va a mandar a matar a todo el que no la adore. Y humanamente los va a vencer, les va a quitar la vida. Y usted dice, espérese un momentito, pastor. Usted está hablando de algo que ya pasó en la Edad Media, cuando mataban y perseguían a los hijos de Dios. No. Yo estoy leyendo en Mateo 24 el sermón profético de Cristo. Para el tiempo del fin. Y esto que estamos leyendo no está en el pasado. Está por suceder. Claro, siempre los hijos de Dios han sido perseguidos, pero ahora viene algo masivo, algo en grande que está profetizado. Si ustedes se fijan, todo el sermón profético de Mateo 24 está hablando del tiempo del fin, de nuestros días. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice el versículo 7. Y habrá pestes y hambres. Esto es Mateo 24, 7. Y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mí, de mi nombre. Así que esto viene. Los científicos dicen que viene un terremoto grande en California. Lo han estado anunciando desde hace tiempo. It's long overdue. Dicen que ya debiera haber venido el terremoto grande. En cualquier momento viene. Pero Cristo dijo, habrá grandes terremotos y entonces os entregarán a persecución y os matarán. Ustedes no van a creer lo que les voy a leer ahora. Está profetizado que va a haber grandes terremotos. Los científicos dicen que viene un terremoto grande en Los Ángeles. Y dicen que es por las capas geológicas, las capas tectónicas que se mueven y tratan de ajustarse, y ahí es donde vienen los terremotos. Pero yo les voy a leer algo que ustedes ni van a creer casi. En el libro Conflicto de los Siglos, hay algo increíble. Dice aquí, en la página 647, página 647 del Conflicto de los Siglos. Satanás ahora mismo está obrando por medio de los elementos de la tierra para cosechar muchedumbres de almas que aún no están preparadas. Tiene estudiado el diablo los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos de la naturaleza hasta donde Dios se lo permita. ¿Qué hace el diablo? Manipula los elementos. ¿Cuáles son los elementos de la tierra? El mar, el viento, el aire, el agua, el fuego. Esos son los elementos y el diablo los manipula.
regula hasta donde Dios se lo permite. Sigue diciendo. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Si no fuera porque Dios nos está protegiendo continuamente, el diablo ya nos hubiera hecho papilla. Ya nos hubiera hecho picadillo. Porque el odio de Satanás contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los que aman al Señor, es terrible. El día que tú te bautizaste, el diablo juró destruirte. Hizo un pacto con sus ángeles. Ah, se bautizó. Espérate. Ahora vas a ver lo que voy a hacer. Vamos a ver si se va a mantener leal. Muy bonito. Ah, sí, yo creo en Cristo, acepto, invoco su nombre. Ya vas a ver. Vamos a ver si invoca su nombre. Y a veces, y esto es lo perturbador, a veces Dios le permite a Satanás atacar a sus hijos. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué? Vamos a buscar una historia en la Biblia. Ustedes conocen esta historia. Está en el libro de Job, en el capítulo 1. Job, capítulo 1. Dice, allí en el versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego sigue contando de su familia y de las posesiones que tenía y cómo Dios lo había bendecido. Era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, no solamente tierras, propiedades, pero también mucho ganado. Y tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Pero era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él guardaba los mandamientos de Dios. Y el odio de Satanás se desató contra él. Dice un día, versículo 6, vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales se presentó también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué haces aquí? Y él dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Tú mandaste a citar un concilio de todos los hijos de Dios y aquí estoy. Yo vengo de la tierra, ese es mi dominio. Yo represento al planeta Tierra. Imagínense que ante las cortes celestiales, quien representaba la raza humana era el mismo Satanás, porque la dominó, la venció. Cuando Adán y Eva pecaron, se pusieron bajo el control de él. Y ahora el diablo es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Vengo de la tierra, de rodear por ella y andar por ella. Y ahora Dios le dice al diablo, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Wow, Dios está diciendo eso de Job. Que era un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Imagine, God is bragging about Job. Dios se siente orgulloso de Job. Dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Ese sí, me sirve. Ese sí me obedece. Ese sí hace lo que yo le digo.
Y responde Satanás a Jehová y le dice: ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora déjenme decirle algo. Si no hubiera sido cierto que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, si Job hubiera tenido algún pecado escondido en su vida, ¿ustedes creen que el diablo no hubiera dicho: espérate un momentito, no tan rápido, que no sabes quién es Job tú? Mira, mira lo que anda haciendo. Pero no había nada de que el diablo pudiera acusar a Job. Por eso impugna sus motivos por los cuales le sirve a Dios. Él no pudo decir: no, realmente Job no te sirve de todo corazón. No, míralo nomás si es un hipócrita. No, nada de eso. Como el diablo no tuvo nada que responderle a Dios, porque Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de todo lo malo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Impugna sus motivos. O sea, pone en tela de juicio por qué es que Job le sirve a Dios. Dice: claro, con razón que te sirve. Si tú lo proteges, tú lo cuidas, tú lo mimas, lo has cercado alrededor, lo has protegido de todo y todavía has bendecido el fruto de sus manos. El trabajo de sus manos le has dado mucha bendición, se ha multiplicado, ha tenido, tiene dinero, tiene propiedades, tiene de todo. Pues así cualquiera te sirve. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu misma presencia. Oigan, este Satanás es malo, ¿eh? Este tío es perverso. Imagínense incitando a Dios contra Job. Extiende tu mano y toca, arruínalo. Quítale todo lo que tiene. Es audaz este tipo, ¿eh? Diciéndole a Dios: quítale todo. Pero Dios no cayó en la trampa. Le dijo: ¿tú lo acusas? ¿Tú estás poniendo en tela de juicio sus motivos? Tú eres el que estás diciendo: ¿y por qué sirve Job a Dios? ¿Por qué será que te obedece? ¿No será porque tú lo has bendecido? Tú eres el que estás diciendo eso. Yo conozco a Job, pero como tú no me crees, pues entonces pruébalo. Y vamos a ver. Porque es que Job realmente me sirve. Le dice Dios a Satanás, versículo 12. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Entienden ahora cuando la Biblia dice que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlo? Ahí están. Te los pongo en tu mano. Solo que no le pongas un dedo sobre él. Todo lo que tiene está en tu mano. Si tú dices que él me sirve porque le ha ido bien, porque lo he bendecido. Hay personas que sirven a Dios mientras Dios los bendice. Pero el día que pierden el trabajo, maldicen a Dios. Se quejan, dicen: ¿y por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué me quedé sin trabajo?
Ahí se ve lo que hay en el corazón. ¿Servimos a Dios por interés o porque realmente le amamos? Cuidado. ¿Cuáles son los motivos de tu corazón? Porque el diablo te va a impugnar. Él no puede leer tu mente, pero él acusa a Dios. Dice, ah, ese que te obedece, ese que se bautizó allá en la iglesia del Evangelio Eterno, ese que dice que ahora es un santito, ¿tú sabes por qué lo hizo? Y Dios le dice, todo lo que tiene está en tu mano. Solo que no lo toques a él. Y dice que salió Satanás de delante de Jehová. Ni lerdo ni perezoso. No demoró nada para hacer lo que Dios le había dado permiso. Se le permitió atacar al pueblo de Dios. Y un día aconteció que los hijos de Job y sus hijas comían y bebían en la casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas estaban paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Te robaron tus bueyes, te robaron tus asnas, mataron a tus criados. Nomás yo escapé para darte la noticia. Ya comenzó el diablo a arruinar a Job. Tocarle todo lo que tenía. Aún estaba este hablando. Versículo 16. Cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Oigan el concepto de la gente. Hasta el mismo criado de Job le vino a decir, fuego de Dios cayó del cielo. Ahora díganme una cosa. ¿Fue Dios el que mandó el fuego del cielo y quemó las ovejas? Díganme. ¿Pero a quién están acusando de haberlo hecho? Eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo le encanta. Que cuando viene la desgracia en tu vida, tú digas, pero Dios mío, ¿por qué me mandas esto? Ten cuidado, mi hermano. Ten cuidado, mi hermana, de no acusar a Dios de lo malo, porque Él no es el autor de lo malo. ¿Quién era el que estaba haciendo todo esto, según la historia? Era el enemigo de Dios. Era Satanás el que estaba arruinando. Y el fuego que cayó no venía de Dios. Venía del diablo. ¿Saben ustedes que en las pólizas de seguro, cuando uno se asegura contra desastres, que les llaman desastres naturales, entre comillas, en inglés la póliza de seguro dice que estás asegurado contra acts of God, desastres naturales como terremotos, huracanes, inundaciones, ciclones? Todos esos desastres, ¿saben cómo se llaman en las pólizas de seguro aquí en California? Acts of God. Actos de Dios. Como que Dios es el causante de esas cosas. Es otra blasfemia contra Dios. ¿Se acuerdan la cita que les estaba leyendo? Escuchen ahora. Les dije que no lo van a creer lo que dice aquí. Dice, el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio por la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Quitaría su mano y alejaría sus bendiciones de la tierra. Retirará su cuidado protector
sobre los que se rebelan contra su ley. Sus santos son los que guardan sus mandamientos. Pero en el momento en que tú te rebelas contra Dios y ya no quieres guardar sus mandamientos, Dios no puede protegerte. Sigue diciendo, es entonces cuando Satanás tiene dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no protege en forma especial. En otras palabras, el que manda aquí en este mundo es el príncipe de este mundo, Satanás. Pero el que lo controla a él es ¿quién? Si no fuera porque el diablo está controlado, Dios le dice, no hagas esto, no hagas aquello, y él tiene que obedecer, porque si no le cuesta su vida. Tiene miedo. Sabe que Dios es más poderoso que él. Y en respuesta a la oración de fe, Dios puede enviar una legión de ángeles a nuestro lado si fuera necesario para protegernos. Pero tengamos cuidado de no acusar a Dios de las cosas malas. Dice aquí, a veces el diablo favorece a algunos y los hace prosperar para lograr sus propósitos. Y el diablo atrae desgracia sobre otros al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien les manda esas desgracias. Al par que el diablo se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, es Satanás el que produce las enfermedades y los desastres. ¿Quién es el causante de las enfermedades? Bueno, hay enfermedades que nos las causamos nosotros a nosotros mismos. Y eso lo entendemos muy bien, ¿verdad? Que a veces nos enfermamos porque nosotros somos intemperantes, porque no hacemos las cosas que Dios anhela que sus hijos hagan para proteger su salud. No seguimos las leyes de salud. Y cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, esas son las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La gente come y come y come y come frito y come grasa y come todo lo que tiene colesterol, y después cuando le viene un ataque al corazón, ¡ay, pobrecito! Dios le mandó la muerte. Se la buscó. No se la mandó Dios. Pero volviendo a la cita, es el diablo el que produce las enfermedades y los desastres en este mundo, al punto que ciudades populosas son reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo el diablo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades del mar y de la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en los tifones, tsunamis se llaman hoy en día, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, cuando las olas se salen de madre,
y también en los terremotos. El que manipula todo eso, dice aquí, es Satanás. ¿Tú lo crees? ¿O tú crees que eso viene de Dios? Dios no es el autor de lo malo. Más bien, si no fuera porque Dios pone su mano y nos protege, este planeta ya se hubiera aniquilado a sí mismo. Y todos los hijos de Dios no estaríamos aquí para contar el cuento. Porque el diablo tiene odio contra nosotros. Nos aborrece. Y más nos parecemos a Jesús, más nos odia. Porque el odio de él es contra el Hijo de Dios. Y donde nosotros reflejamos su carácter y nos parecemos al carácter de Cristo, el odio de Satanás es peor. Pero miren lo que sigue. Si hasta ahora esto es increíble, recuerden, hay una mano negra detrás de los desastres. No suceden por casualidad. No son por los caprichos de la naturaleza. Las desgracias, las calamidades, los desastres. Hay manipulación detrás. Ustedes saben que el gobierno en los Estados Unidos tiene la capacidad para manipular el weather, el medio ambiente. ¿Saben ustedes que cuando quieren pueden hacer llover? Y cuando quieren que no llueva también. Y mucho más. ¿Saben ustedes que hay gente muy bien informada, científicos, que han sacado a la luz que el terremoto de Haití fue porque estaban manipulando energía y estaban probando algunas cosas que el gobierno norteamericano está probando? Y eso fue lo que causó el terremoto. Búsquenlo en el internet y van a descubrir algunas de las cosas que dicen allí. El diablo está detrás de todo eso. Pero esto no es lo peor siquiera. Miren lo que sigue. El diablo destruye las cosechas ya casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Hay muchos que están diciendo que hay aviones que pasan y tiran cosas por la atmósfera para enfermar a la gente. Enfermedades raras, como una allá en el sur de México que dicen que es un mosquito. Pero organismos de salud a nivel mundial están diciendo que no es el mosquito, que es algo que están tirando en el aire. Y aquí dice que Satanás propaga por el aire emanaciones metíficas, envenenando a la gente. Y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas desgracias y estas plagas irán menudeando más y más y se harán cada vez más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra está profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, porque cambiaron el estatuto,
porque quebrantaron el pacto sempiterno, dice el profeta Isaías. Y luego, el gran engañador, escuchen, primero causa todos los desastres, y vienen algunos desastres grandes para esta nación. Hay mucha gente que dice que esto no va a durar mucho, porque se colmó la medida de la ira de Dios. Cuando la nación a nivel federal, a través del Congreso, aprueba una ley que va en contra de los principios más solemnes de la palabra de Dios, lo que Dios creó en el jardín del Edén para la raza humana, el matrimonio, porque fue Dios el que los casó y dijo, serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dijo se unirá a otro hombre. Dijo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Dios lo estableció así. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Pero cuando una nación entera que dice ser una nación cristiana, protestante, pasa leyes en violación con la ley de Dios, Dios dice, bueno, pues no quieren saber de mí ni de mis leyes, quita su mano. Y cuando Él retira su protección, porque ya no puede proteger la inmundicia, porque Dios no es un alcahuete, ¿cómo Él va a seguir bendiciendo una nación que está violando y blasfemando su propia ley que Él mismo estableció? Dios retira su mano. Y cuando Dios retira su protección, el diablo hace de la suya, porque Él es el que anda aquí. Y lo único que le está esperando es que Dios se retire, que dé un pasito atrás para meterse Él. Y no es que Dios lo quiera así o lo determine así. Nosotros somos los que por nuestros actos de rebeldía contra Dios alejamos la bendición de Dios. Esta nación se metió en camisa de once varas con lo que ha hecho. Y vamos a ver, pero miren lo que sigue, eso no es lo peor. Los castigos, los juicios, los desastres, que dice aquí que cada vez van a ir menudeando más y más y se van a hacer cada vez más desastrosos. Resulta que California tiene no sé cuántos años de sequía y ahora... ¿Lo vieron en las noticias, las inundaciones, sí o no? Pasamos de un extremo al otro. No cae una gota de agua, no hay agua. Nos dicen que cerremos las llaves del agua, que se va a racionar el agua. Esto, y de pronto vienen inundaciones que se llevan todo por delante. Hay manipulación. El diablo está detrás de todo eso. Pero miren lo que viene. Y luego, página 647 del conflicto de los siglos. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los culpables de todas esas desgracias. La parte de la humanidad que ha provocado el desagrado de Dios, por lo cual Dios retira su bendición y su mano protectora, esa gente le va a echar la culpa y cargará la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará
que los hombres ofenden a Dios. Cuando vengan estos desastres, van a decir, esto es culpa de que estamos ofendiendo a Dios. Lo mismo, siempre acusándole a Dios de las desgracias. Pero escuchen de qué van a acusar. Escuchen bien. Se declarará a los hombres que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Y que este pecado ha traído los desastres y las calamidades. Y que éstas no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria por ley. Hay que pasar una ley para que la gente guarde el domingo. Porque como están violando la ley de Dios, por eso Dios está enojado. Y Él manda todos estos castigos. ¿Están entendiendo por dónde va la cosa? Y para que hagan que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento. ¿Quiénes son los que dicen que todavía el cuarto mandamiento es válido? Pues nosotros. Los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo. No, si estos andan diciendo que no es el domingo y por eso la gente ni lo guarda. Por eso ya no hay respeto, porque hay una gran confusión. Unos dicen que es el sábado, otros dicen que es el domingo. Antes estábamos todos de acuerdo que el domingo es el día del Señor, pero ahora estos guardadores del sábado han traído la desgracia porque han dividido al mundo cristiano. Declararán que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, ellos son los que turban al pueblo y alejan la prosperidad de la nación. Así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios por motivos de la misma índole. Primera de Reyes 18. ¿De qué acusaron a Elías? Sucedió luego que Acab vino a Elías y le dijo el rey Acab: ¿cómo? ¿Estás tú aquí? ¿Eres tú el que perturbas a Israel? A lo que Elías respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú, oh rey, y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Dios y haber seguido a los Baales. Cuando estos cargos falsos hayan despertado la ira del pueblo, el pueblo seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con el profeta Elías. Todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Vamos de vuelta a Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Son palabras del Señor Jesús y sus palabras se van a cumplir. ¿Y por qué Dios permite que sus hijos sean perseguidos y sean vencidos? Se tiene que cumplir su palabra. Pero hermanos, no tengamos miedo, porque aunque parece ante los ojos humanos que la bestia va a ganar, porque dice, se le permitió hacer guerra contra los santos, ¿y qué? Y vencerlos. Sin embargo, aunque parece que los venció porque les quitó la vida, miren lo que dice Mateo capítulo 10 y versículo 28. Luego vamos a Mateo 24. Mateo 10. Estas son palabras también del Señor Jesús. Dice en el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. Dice allí, en el versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo os enseñaré a quién realmente debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que si te quitan la vida, don't worry. No te preocupes. Lo único que pueden hacer es quitarte la vida. Y tú dices, ay, pero me quitaron todo. No, hay vida eterna. Y esa no te la pueden quitar. Pero sí la puedes perder si desobedeces a Dios. Imagínate, en otro lugar dijo el Señor Jesús, el que pierda su vida, la hallará. Y el que trate de salvar su vida, ese es el que realmente la ¿qué? La perderá. Cuando venga esta persecución que se viene, muchos por salvar su vida van a negar a Dios. Van a decir, bueno, me salvé, ya no me mataron, ya no me echaron a la cárcel, ya no me quitaron el cheque del seguro social. Ya no me quitaron mi tarjeta de Medicaid o Medical. Y no saben que perdieron más. Ya no me van a matar porque, pues, hay que salvar la vida. ¿Qué podía hacer? No me quedaba otra. Me iban a quitar la vida. Y el Señor dice, no temáis a los que te quitan la vida. Porque si por salvar el pellejo desobedeces a Dios, te va a costar mucho más caro la vida eterna. Viene un tiempo de persecución. Ahora sí, Mateo 24. Mateo 24. Recuerden que Mateo 24 es el sermón profético para este tiempo del fin. Y dice el Señor Jesús, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí dice que sí van a matar a los hijos de Dios. Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay algunos que dicen, bueno, pero yo leí que Dios no va a permitir que los maten, que Él los va a proteger. ¿Que no leí en alguna parte yo que dice de que Dios va a proteger a sus hijos? Pastor Gambetta, usted lo dijo el otro día, cuando hablamos del sello de Dios, dijo que los que tengan el sello de Dios, los demonios no lo van a poder, ¿qué? No los van a poder atormentar, no los van a poder tocar. Entonces, si tenemos el sello de Dios, no nos van a poder tocar. Ajá. Los que estén sellados, porque van a ser parte de ese grupo que va a dar el fuerte pregón que hablamos anoche, esos Dios les va a preservar la vida con un propósito.
para que puedan anunciarle al mundo la última amonestación. Y Él los escoge. No es cualquiera. Los 144,000 sellados de que leímos hace unas noches atrás, ¿se acuerdan que eran 144,000, verdad? Son sellados de las tribus de Israel. ¿Se acuerdan que estudiamos esto o ya se les olvidó? Dijimos que los 144,000 van a ser sellados del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, del pueblo que tiene la verdad, de Israel, el que tiene el sello que los identifica como pueblo de Dios, los que guardan el sábado. De ahí van a salir los 144,000. No de las otras iglesias. Y tú dices, pastor, entonces los únicos que se van a salvar son los 144,000. No. Pero los 144,000 son escogidos por Dios para darle su Espíritu Santo y para anunciar al mundo lo que está pasando. Cuando vengan esas desgracias y esas calamidades, y ya vamos a hablar mañana de que van a suceder algunas cosas muy impresionantes en el mundo. Van a sonar 7 trompetas anunciando terribles calamidades sobre esta tierra. Los hijos de Dios que conozcan la palabra de Dios y conozcan el mensaje del Espíritu de profecía, que conozcan estas cosas, Dios los va a sellar y les va a dar su Espíritu Santo para que proclamen la verdad, para que les digan por qué están pasando las cosas que están sucediendo y por qué Dios no puede escoger a otra gente para esto. Porque la otra gente no tiene el mensaje. O quizás aman a Dios y se van a salvar. Yo no digo que no se van a salvar. Aquí no estoy hablando de salvación. Aquí estoy hablando de un servicio especial. Porque dice que Dios sella en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Son los que le van a servir en una capacidad muy especial para proclamar el mensaje final. ¿Se acuerdan que anoche hablamos que va a haber un fuerte clamor? Que la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. Que se va a proclamar por todas partes el mensaje con tremendo poder. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que tengan el sello de Dios. Los que hayan recibido el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Los 144,000. De esos, nadie les va a poder poner una mano encima. Porque tienen una tarea que hacer de parte de Dios. Yo viajo mucho, me subo a muchos aviones. Y muchas veces la gente me dice, pastor, ¿y usted no tiene miedo subir y bajar los aviones? Tantos aviones que se caen. ¿No tiene miedo que se caiga un avión? Y yo les digo, cuando yo viajo en un avión, todos los que van en ese mismo avión van seguros. Y no porque yo sea presuntuoso y diga, ah, Dios me protege a mí, entonces el avión no se va a caer. Es muy sencillo. Cuando Dios me manda a un lugar, Él se va a encargar de que yo llegue a donde Él me mandó. Ahora, después que yo cumpla y vaya a predicar, de regreso, yo no sé si se cayó o no el avión. Porque ya yo voy de regreso, ya cumplí lo que Dios me pidió. Cada día yo tengo que cumplir lo que Él me pide. Y si Él me pide a ir a tal y tal lugar, pues Él me va a llevar. Por eso yo no tengo miedo cuando me voy a un lugar a predicar. Ahora, cuando vengo de regreso, tampoco tengo miedo. Pero si Dios quiere que se caiga el avión o me dé un ataque al corazón arriba del avión, cumplí lo que Él me dio. Cumplí lo que Él me pidió. Puedo estar tranquilo. No tengo por qué temer, porque mi vida está en sus manos. Y no me voy a morir ni un minuto antes ni un minuto después de lo que Dios quiere. Porque yo me puse en las manos de Él y le dije, Señor, hágase tu voluntad en mí. Ya no hago yo mi voluntad, sino la de Él. Así de sencillo. Y los 144,000
nadie los va a poder tocar, porque Dios dijo que van a estar vivos cuando Él venga y no van a ver la muerte. Y ya Él lo determinó así. Los 144,000 no van a morir, ni uno va a morir. Pero los demás que no sean parte de ese grupo, va a haber muchos mártires. Aquí dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Nos van a matar. Y yo quisiera excluirme de ese grupo, pero no sé. Dije, nos van a matar. Porque algunos me dicen, pastor, cuando se desate lo que viene, usted va a ser el primero. Ya lo conocen lo que usted anda predicando. Lo tienen en la mirilla. Lo van a sacar del camino rápido. Si Dios quiere. Y si no, no me van a poder poner un dedo encima. Porque Él me va a proteger. Y si Él quiere que sea de los 144,000, alabado sea su nombre. Pero si Él quiere que yo sea un mártir, pues bendito sea su nombre también. Que me dé la fuerza para serle fiel y no blasfemar su nombre. Hay muchos pasajes que nos hablan de que va a haber mártires en el tiempo del fin, cuando se desate esta persecución. Vamos a ver algunos de esos versículos. Acabamos de ver uno donde dice, os matarán. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 10, donde leímos hace un momento que no tengamos miedo a los que nos quitan la vida. Miren lo que dice. Mateo 10, versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dice el Señor, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¡Aleluya! No hay que preocuparse de cómo nos vamos a defender ni qué vamos a decir. El Espíritu Santo va a poner palabras en nuestra boca. Porque no sois vosotros los que habláis, versículo 20, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero luego dice, el hermano entregará la muerte al hermano. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverar hasta el fin es mantenerse fieles a Dios hasta que te quiten la vida. Y si Dios quiere que estés entre los vivos, también hay que perseverar en obediencia a Él sin apartarse de su camino hasta el fin. El que se aparta, perdió. El que se raja, lo rajaron. Hay que ser fiel. Vamos a ver algunos pasajes más que hablan que va a haber muertes. Aquí dice que el padre va a entregar al hijo, los hijos van a entregar a los padres para matarlos. Hermano entregará la muerte al hermano. Va a haber mucha traición. Y los mismos hermanos de nuestra iglesia se van a volver enemigos de nosotros. Escuchen esta cita. La página está muy fácil de recordarse. Conflicto de los siglos, página 666.
No se van a olvidar de esa página. Conflicto de los siglos, página 666. Dice así. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Y así, cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y para descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de iglesia. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, ante las cortes nos van a llevar, estos apóstatas que abandonaron la fe serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, para acusarlos, para incitar a los magistrados, a los jueces, contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Y los peores enemigos serán nuestros propios hermanos de la iglesia. Y eso se va aprendiendo ahora. Cuando alguien dice, no, yo ya no quiero ser parte de esto. Ya yo no quiero ser. Ya eso es apostasía. Están preparando el caminito para entregarnos. Cuando venga la prueba, estos hermanos que una vez se gozaron de estar con nosotros, pero que se apartaron, ahora van a ser nuestros enemigos peores. Vamos a ver algunos versículos más que hablan de que va a haber mártires. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, Apocalipsis 16, esto lo vamos a estudiar mañana porque habla de las siete plagas postreras. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quiénes van a caer las plagas? Sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. El segundo ángel, versículo 3, derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y ahora viene lo interesante. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre
pues se lo merecen. Y también ahí oía otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora aquí dice que bajo la tercera copa de ira, los ríos, los lagos, las fuentes de agua dulce que se utilizan para beber, se van a convertir ¿en qué? En sangre. Pero el ángel de las aguas dice: justo eres, Señor, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les das ahora a beber ¿qué? Sangre. ¿Ya ven? Van a tener que beber sangre en la desesperación. Yo no sé si a alguno de ustedes alguna vez le ha faltado el agua. Y ha pasado varios días sin tomar agua, pero se quiebran, se resquebrajan los labios y comienzan a sangrar por la deshidratación. La lengua se vuelve pastosa. La visión se vuelve ofuscada, no se puede ver bien, y la persona comienza a delirar por falta de agua. La desesperación por tomar agua les va a hacer que beban el agua transformada en sangre. Y el ángel va a decir: ahí está, Dios es justo. Ellos derramaron la sangre de los santos, y tú les das a beber sangre, pues se lo merecen. Quiere decir que sí va a haber derramamiento de sangre de los santos en el tiempo del fin. Por eso Dios les va a dar a beber sangre. Otro versículo que habla de que va a haber mártires en el tiempo del fin. Veamos otro. Apocalipsis capítulo 20. Aquí ahora Juan los ve ya en el cielo durante el milenio a los que han resucitado en la venida del Señor. Dice el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Aquí están los que se van a negar a recibir la marca de la bestia, adorar a la bestia o a su imagen. Van a ser decapitados, dice aquí. Quiere decir que va a haber mártires por no adorar a la bestia ni a su imagen. ¿Tú estás preparado para eso? En el librito Primeros Escritos, que fueron las primeras visiones que Dios le dio a Elena de White, en el capítulo titulado Mi Primera Visión, la primera visión que esa jovencita tuvo cuando tenía 17 años de edad, recién cumpliditos. Tenía 10 días de haber cumplido los 17 años cuando Dios le dio su primera visión. Miren lo que ella escribió en el libro Primeros Escritos, en la página 18, hablando acerca de cómo ella fue transportada al cielo en la visión y vio la tierra nueva y vio el templo de Dios, etc. Dice: en el trayecto hacia el monte de Sión, ella está contando lo que vio en visión, encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo,
Tenían vestidos blancos, hermosos, pero el borde de la vestidura era rojo. Y llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, le pregunté a Jesús quiénes eran. Y me respondió que eran los mártires que habían sido muertos por su nombre. Va a haber mártires que por causa del nombre de Cristo van a sellar su lealtad a Dios con su propia vida. You want to be one of them? ¿Te gustaría ser uno de esos? Bueno, a mí me gustaría estar entre los 144,000. Estar entre los escogidos que van a dar el fuerte pregón y que no van a gustar la muerte. Pero si Dios cree que tengo el valor para mantenerme fiel, y si por mi muerte puedo traer más almas al conocimiento de Dios y a la decisión, toda mi vida ha sido una pasión por ganar almas. Eso es mi vida. Me apasiona el traer las almas a los pies de Cristo. Me pongo feliz cuando hay fruto y me pongo triste cuando las almas dicen que no. Porque eso es mi vida, en torno a eso gira mi vida. Y si por mi muerte puedo llenar mi corona de estrella, pues que venga. Si con eso voy a glorificar el nombre de Dios. Pero me gustaría estar entre los 144,000, claro. Pero si me toca estar entre los mártires, que el Señor me mantenga fiel. ¿Y a ti te gustaría estar entre los mártires? ¿Sabes qué privilegio? Escucha. Los mártires van a tener ropaje blanco hasta los pies, que cae desde los hombros hasta los pies, de un blanco purísimo, precioso, brillante. Van a tener un cinto de oro en su pecho, pero van a tener un borde de color grana, de color sangre, un borde rojo. Y en el cielo, cuando todos los ángeles estén dando la bienvenida a todos los redimidos de Dios, donde vean uno que tiene el borde rojo, van a decir: este es un mártir que dio su sangre por Jesús. Los demás redimidos, cuando caminemos en las calles de oro de la Nueva Jerusalén y veamos que viene uno que tiene el borde rojo, vamos a decir: ahí va un mártir que dio su vida por el Señor. Van a ser honrados por toda la eternidad con ese borde de grana, que es una condecoración por haber derramado su sangre por Cristo. ¿Se imaginan? Así que también hay grandes privilegios para estar entre los mártires. Un versículo más. Ya tenemos que terminar, pero mañana seguimos este tema, no lo terminamos. Mañana seguimos con la gran tribulación. Un versículo más. En Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 habla de los siete sellos y cómo se van abriendo sucesivamente los siete sellos de ese libro que estaba sellado. Ese libro es el libro del juicio, donde está la historia de toda la humanidad. Y cuando Jesús va abriendo cada sello, se va juzgando a la gente que vivió en ese periodo, en esa dispensación de ese sello. Y son siete sellos, quiere decir que son siete dispensaciones o periodos de la historia y son siete periodos del juicio. El quinto periodo del juicio juzga a los que vivieron durante la Reforma, desde Martín Lutero en adelante, los que murieron por defender la verdad. Y dice así el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis.
cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Los mártires que murieron en la Edad Media, cuando eran perseguidos por los jesuitas, cuando se desató la contrarreforma. Ojalá yo tuviera tiempo de hablarles de los jesuitas y lo que hicieron y cuántos millones mataron en la época de la Reforma Protestante. Pero los mártires que murieron en esa época, dice la profecía, que les dijeron: descansen todavía un poco más de tiempo. No crean que son almas que están conscientes, no, cuando dice: vi a las almas debajo del altar de los que habían sido muertos. El altar se refiere al altar de sacrificio. Y lo que cae debajo del altar es la sangre. Entonces, cuando dice que las almas están clamando debajo del altar, es lo mismo que dice la Biblia en Génesis 4, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre clama, pide que se haga justicia a la sangre derramada de los mártires. Pero dice que Dios dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los que han de ser martirizados igual que ellos. Hay un número que se tiene que completar. ¿Te gustaría ser uno de los que ayuden a completar ese número? Es un privilegio. Es un privilegio estar entre los mártires. Que Dios nos ayude a serle fieles y a testificar, ya sea con la vida o con la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas a los que matan el cuerpo, pero después de eso no pueden hacer nada más. Temed más bien a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. A ese debéis temer. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle a Él la gloria, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque la hora de su juicio ha llegado. Que Dios nos ayude a estar preparados para lo que viene.